It's the first touch with a car, 11 kilometers. How did you feel it? Yeah, good feeling, you know. Short stage. I took 4 seconds, you know, and 11 kilometers from Genil. This is good, you know. It's mean tomorrow, if I can open the road, it will be good also for me because I need to start first car. But we'll see now the other competitor, you know. But okay, the first stage is a short and we try to enjoy. Vemos que el 2000 de KR, el 2008 de KR está un poco sin el capó nada más, pero no ningún daño importante, ¿no? No, no, fue en un vado de agua, simplemente el capó voló. El problema fue que se me quedó en el cristal y no veía. Y hasta que conseguí que volase, perdí algunos segundos. Pero igualmente has hecho un tiempo rápido. ¿Estabas conforme hasta ahí o el vado estaba al principio nomás? Nada más empezar, sí, a los 800 metros, un kilómetro. Se puede perder bastante a veces en un prólogo corto. Sí, sí, casi me tengo que parar a pedir que me quitasen el capó porque no veía nada. Igualmente la posición de largada de mañana no va a ser mala porque no estás muy lejos de Nasser. No, importante es estar ahí, bien, estoy contento. Sí, era peligroso, aparte había un vadeo de río que nos habían dicho que había 20 o 25 centímetros y había mucho más, donde hemos pegado y nos hemos salido un poco contra la gente porque... Pero bueno, bien, bien, contentos de cómo ha ido y escucha, la carrera acaba de empezar, ¿eh? Tranquilidad. Obviamente, para sentir un poco el ritmo del auto, ¿cómo lo sentiste? Bien, bien, no, no, bien, contento, sinceramente muy, muy a gusto, muy contento de cómo me he notado y esto es bueno, la impresión es buena, es bonito tener buen feeling al inicio, ¿sabes? Queda mucho Dakar y vamos a ver cada día nos van a pasar mil cosas, pero empezar con un buen feeling, el tiempo es relativo, el feeling es bueno. Tenemos buen. La verdad que está muy bueno para ordenar la salida. Una pista muy veloz, digamos, donde había que tener hoja. Si no perdías mucho tiempo, pero se sentía muy bien el auto, muy divertido. Y la verdad que bueno, rumbo ahora a Rosario porque mañana arranca una especial muy larga. Estaba muy importante no estar muy retrasado. Ya estamos en el mismo tiempo que Lobby y Peter Ansel. Son 11 kilómetros, pero es importante que todo sale bien. Las sensaciones son genial, es lo más importante.